cuando me preguntan digo que Paraná es una de las ciudades favoritas mías por varias cosas. Primero porque gané 6 veces y después porque es la ciudad donde gané por primera vez una carrera internacional en mi historial. Sí. En el año 2009 fue la primera carrera que yo gano internacional, la ganaría Paraná. Así que la realidad es que en cuanto a lo personal, Paraná es muy particular. ¿Y cómo es la vida de una deportista que triunfa sola? Bueno, no estoy sola, ¿no? La realidad es que el deporte individual tiene esto, que es que vos me ves a mí, pero la realidad es que yo tengo un equipo donde está mi entrenadora, mi psicólogo, mi preparador físico, mi médico, mi kinesiólogo, mi masajista. Si bien la cara visible soy yo, la realidad es que no estoy tan sola. Claro. ¿Y cómo te preparás para esta maratón, para la Villa Urquiza Paraná? Bueno, después de la Santa Fe Coronda, que no fue tan Santa Fe Coronda, claro. Santa Fe. Después de Santa Fe, sí. Competí en Rosario, que son las dos fechas del circuito mundial. Y después, durante estas 2 semanas, entre la distancia de Rosario y Villa Urquiza, simplemente hicimos entrenamientos como para mantenernos y llegar bien ahora. Como te decía, para nada siempre es lindo volver. Así que bueno, estoy con muchas ganas. Participé el año pasado también, fue muy divertido. Es una carrera corta para lo que yo estoy acostumbrada a correr, pero aún así me gusta mucho. De chiquita lo hice 1000 veces Villa Urquiza Paraná porque formaba parte del calendario. ¿Qué natación? ¿Qué tiene el agua? ¿Qué encontrás en el agua o en este deporte, digamos, que no en otro? A mí en lo personal, el agua de por sí me encanta y sobre todo nadar distancias largas, ¿no? También es cierto que, o sea, a veces las cosas van muy bien, entonces todo parece más fácil, pero a veces las cosas se complican y cuando estás complicado en una carrera que dura 8 horas, te puedo asegurar que así como 1000 veces sos tu mejor amigo, también puedes ser tu peor enemigo, ¿no? Claro. Quiero decir, estar solo 8 horas, sí, hay que pasar 8 horas solo con vos, haciendo un esfuerzo y superando la presión y demás. Yo nunca hablo de sacrificio porque a mí me encanta lo que hago, entonces sí me gusta enfocarme en el esfuerzo. Y hoy es cierto que está muy de moda hablar de soñar, ¿no? Y de soñar grande y conseguir cosas, pero muy poca gente habla de trabajar. Yo creo que, obviamente, yo dejé muchísimas cosas de lado, dediqué mucho tiempo a algo para conseguir otra cosa. Y yo creo que todos los que tienen un sueño de cualquier edad, de cualquier índole, deportivo, laboral, lo que sea, que se animen a soñar, pero que estén dispuestos a trabajar, a dedicar tiempo, con responsabilidad, con constancia, y que si muchas veces algo no se consigue en el primer intento, sí, no se sientan frustrados, ¿no? Quiero decir, antes de yo lograr algo, la realidad es que fracasé muchísimas veces antes de lograrlo. Pero muchas gracias, y sí, yo también los invito a la gente de Paraná que vaya a vernos. No solo a nosotros, sino a toda la gente, claro, que compite. Así que bueno, nos esperamos el sábado. Vamos. Fuerte. Fuerte el aplauso para Pilar Geico. ¡Tata! 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 ¡Tata!